InstrumentBeat.com. Beats for sale. Info at InstrumentBeat.com. Uno, los parques tiñen el agua para esconder la basura y suciedad de los estanques. Nunca te acerques al agua de las atracciones, ya que en Disney las tiñen para que adquieran un color amigable y disimular la basura que los turistas suelen tirar. Número 2. Una atracción con fuego terminó rostizando a unos patos que vivían en un estanque. Un día desafortunado en la atracción de Fantasmic Show, uno de los personajes lanzaba llamas cerca de un estanque. Lo que los organizadores no tuvieron en cuenta es que el fuego terminó rostizando a unos patos delante de los turistas. Además, ¿sabías que el propio Walt Disney tenía un apartamento encima de la estación de bomberos en la calle principal? Mientras se construía el parque, el pobre no tenía ni tiempo para volver a casa, así que optó por la solución más rápida: vivir en Disneyland. Número 3. Disney demandó a una guardería por pintar un mural con sus personajes sin su consentimiento. Esto fue un gran escándalo en Orlando, debido a que la guardería cuidaba de niños con necesidades especiales y casi fue cerrada por esta demanda. Número 4. Walt Disney hizo que la primera actriz de Blancanieves nunca vuelva a conseguir otro trabajo para que no arruinara la ilusión del personaje. Adriana Caselotti fue la primera actriz que personificó a Blancanieves y Disney se encargó de que nadie más la volviera a contratar. Caselotti arruinó su carrera y solo consiguió otro papel después de la muerte de Walt Disney. Número 5. Los empleados terminaban bañados en sudor por el calor excesivo. Los días de verano son los más populares por los turistas, pero también son los más difíciles para los empleados que interpretan a un personaje. Los empleados terminan sudados, deshidratados y sin energía. Además, ¿sabías que durante la noche, más de 200 gatos son liberados para atrapar a todos los ratones que habitan en el parque? ¡Menudo festín! Por eso no es extraño que durante el día los visitantes se encuentren con más de un felino. Número 6. ¿Sabías que usaron huesos reales para la atracción de Piratas del Caribe? Cuando se inauguró la atracción en 1967, los esqueletos que aparecían en el recorrido estaban hechos con huesos reales. Con el tiempo, fueron reemplazados por modelos de plástico realista. Número 7. Para abaratar costos, los robots de piel oscura son muñecos blancos con rasgos caucásicos que fueron pintados con distintos tonos de piel. Número 8. Muchos turistas han denunciado que algunos empleados aceptan sobornos por parte de otros turistas para saltarse las largas filas que se forman en las atracciones. Número 9. Y por último, ¿sabías que existen áreas abandonadas en Disney World que se están pudriendo? El terreno del parque es mucho más grande de lo que te imaginas. La atracción Rip Country fue cerrada porque se reportó una bacteria en el agua. Discovery Island fue una atracción que cerraron sin explicación hace 10 años y ambas